Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como ya sabéis, comenzamos con una rutina, pero lo que quiero presentaros más que nada es este nuevo secreto de las coreanas, que es el Glass Skin. La tendencia de la glass skin o piel de porcelana es súper popular, es un concepto de belleza de Corea del Sur. Así que nada, consiste en conseguir un cutis radiante que se asemeje al aspecto de un cristal transparente y translúcido. La piel jugosa, piel sana y radiante, pues eso, piel con un brillo perfecto que parece un trozo de cristal. ¿Y cómo se consigue esto? Con 5 pasos súper fáciles, que ya sabéis que esto lo recomiendo yo siempre, que es comenzar con la doble limpieza, utilizando The Calm Balm y The Bubble Double, que es súper esencial para conseguir una perfecta glass skin. Y después, bueno, el Mist Half, que ya sabéis que es una hidratación clave para tener la piel sana y jugosa a base de ácido hialurónico. Y luego, pues bueno, uno de los serums que a mí me encanta es el Repair Hero, que bueno, pues lo que hace es rejuvenecer la piel, y eso hace pues que se vea una piel sana, cristalina, como la de la porcelana. Luego, pues utilizar la crema de día, que es 24 horas hidratación, que gracias a la cica te hace tener la piel muy tersa. Y para terminar, para ponerle ya la guinda al pastel, el serum de Glow Hero. Esto ya sabéis que a mí me encanta porque le da un brillo impresionante instantáneo a la piel gracias al bakuchiol, que es un componente que hace que, bueno, pues que la piel se vea con muchísimo más brillo y se vea sana. Así que os voy a dejar un código de descuento por si queréis haceros con estos productos para poder hacer vuestra Glass Skin. Y bueno, pues ya sabéis que 2 veces por semana yo hago pan, porque a nosotros, bueno, pues nos gusta el pan que yo hago, porque la verdad que el pan que venden aquí, aparte de ser carísimo, pues deja mucho que desear. Así que nada, voy a preparar pan, y si queréis os voy a dejar la recetita en la cajita de descripción, porque sé que muchos de vosotros me habéis pedido la receta. Es súper fácil. Y bueno, pues hoy por la mañana voy a preparar bastantes cosas porque tenemos un día bastante ajetreado. Como ya todos sabéis, pues yo tengo mi guía semanal, y lo primero que hago por las mañanas es empezar a tachar tareas de la lista. Para mí es súper práctico,
por muchas razones. Primero porque me brinda una sensación inmediata de logro, lo que eso pues me motiva y me genera un impulso positivo para el resto del día. Y bueno, pues conforme voy viendo que ya voy acabando las tareas completadas, a la verdad que eso a mí me mantiene pues mucho más enfocada y más organizada. La verdad es que es un hábito que me permite identificar prioridades y planificarme eficientemente, ya que pues veo rápidamente las tareas que son cruciales. En fin, ya lo sabéis que yo lo tengo todo eso apuntado en mi guía semanal. Así que nada, pues he sacado ya el lavavajillas, que esa es una de las primeras las tareas que yo hago, también como hacer la cama, como ya habéis visto, el skincare, que eso es fundamental todas las mañanas. Y también sabéis que en mi guía semanal pues tengo varias cositas para hacerlo en un tiempo extra. Eso pues lo mismo puede ser algo pequeño que en 15 minutos lo termine, como algo que me lleve más tiempo, como por ejemplo hoy que he decidido pues cambiar la cortina de la ducha y ya pues limpiar más a fondo el cuarto de baño. Así que voy a terminar aquí en la cocina. También quiero hornear varias cosas, la ropa, en fin, hoy tengo mucho jaleo. También hoy voy a hacer una limpieza profunda de lo que es la lavadora y la secadora. Me gusta hacerlo pues cada 3 meses, dependiendo. Entonces, bueno, pues lo primero que voy a hacer es limpiar lo que es la lavadora. Voy a poner el ciclo de limpieza del tambor, que lo único que le pongo es bicarbonato de sodio y vinagre de limpieza, porque eso va a desinfectar y va a eliminar todos los residuos que pues se queden en la en las juntas de la goma, en fin, para prevenir también el moho. Así que lo dejo en marcha porque es un ciclo largo. Me voy a llevar a mi hija al instituto, me voy a dar un paseíto por este maravilloso parque que quiero enseñaroslo. Mirad qué maravilla. La paz que se respira en este parque es increíble y de verdad que no quería dejar pasar esta oportunidad de poder enseñaros estas imágenes. La verdad es que venir aquí en un momentito es perfecto para disfrutar de la naturaleza, de la transición, de la captura de esta belleza, de esta temporada. Es que a mí me encanta el otoño. Y bueno, pues antes de la llegada del invierno, que ya sabéis que aquí el invierno es bastante duro. Así que esto es un rinconcito súper favorito que a mí me encanta y por eso quiero enseñaros. Welcome.
Y bueno, pues ya de vuelta en casa, había dejado una secadora puesta, la lavadora sigue en su ciclo de limpieza y entonces voy a aprovechar para ahora limpiar la secadora. La secadora también hay que limpiarla, no porque seque a grandes temperaturas va a estar desinfectada, entonces también tenemos que darle mantenimiento. Es súper, súper importante darle mantenimiento regular a la secadora porque es esencial para garantizar la eficiencia y la seguridad. Así que, bueno, pues una secadora limpia y bien mantenida funciona de manera más eficiente. Me refiero que se puede ahorrar incluso hasta energía y reducir los costos de la electricidad. También es súper, súper importante limpiar los filtros y aspirarlos porque la acumulación de pelusas en el filtro y en el conducto de la ventilación aumenta el riesgo de incendios. Entonces hay que limpiarlo regularmente para prevenir este peligro. También deciros que el mantenimiento adecuado puede extender la vida útil de la secadora, ahorrándote dinero en reparaciones o reemplazos prematuros. Un filtro de pelusas limpio y un conducto de ventilación despejado te permite un secado mucho más rápido y efectivo. A veces hay gente que a mí me ha comentado que la secadora no le seca lo suficiente, entonces es conveniente revisar todo esto para que el secado sea más rápido y efectivo. Y ahora me voy a preparar un snack muy muy saludable que la verdad es que os lo aconsejo, te llena bastante y te ayuda pues eso, a recargar energías para seguir con las tareas de por la mañana. Es súper fácil, simplemente es añadirle el zumo de medio limón, una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, pues como un yogur, unos 125 mililitros de yogur. Yo en este caso le he puesto este que es de anacardos, que la verdad es que está súper, súper bueno. A mi familia no les gusta el que yo hago. Y luego yo lo que le pongo es eneldo. Todo eso, pues se remueve bien. Esta salsa tiene un nombre así un poco raro, se llama sakiki griega. Es la salsa. Luego pues se cortan unos pepinos en forma de bastones, unas zanahorias. Y la verdad es que esto es un snack, un tentempié para tomarlo a media mañana. Súper saludable y que llena muchísimo. Yo os lo recomiendo. Thank you.
Y bueno, pues una vez ya el ciclo de la limpieza del tambor ha terminado, lo que hago es limpiar pues lo que es el desagüe, lo saco todo, porque aunque, bueno, pues tanto el agua como el filtro estaban súper limpios, mirar la cantidad de residuos que han salido de arena, y eso que nosotros no hemos ido a la playa, será pues eso, de lo que trajimos a lo mejor de Valencia. Pero de todos modos es conveniente también muy asiduamente limpiar el filtro de las pelusas, que el desagüe, para evitar obstrucciones. Aunque con el ciclo se ha limpiado bien, a mí me gusta pues limpiar lo que es la junta de la goma con la mezcla de agua y vinagre para prevenir el moho. Y por último, pues la bandeja del detergente, retirarla y limpiarla, porque se pueden acumular residuos de jabón, del suavizante, en fin, se retira, se limpia todo bien con un cepillito, con agua caliente y un poquito de lavavajillas y se queda estupendo. Y ya una vez lo tengo todo limpio, pues se vuelve a poner todo en el sitio y ya la lavadora puede funcionar perfectamente. Así que nada, voy a empezar a poner lavadoras, que hoy es día de toallas y albornoces. Y bueno, pues el pan que puse esta mañana a hacer ya ha terminado, ya está ha reposado y voy a cortarlo para guardarlo ya en la nevera. Como veis, ya he tachado unas cuantas cosas de mi lista de quehaceres y la verdad es que eso pues me ayuda a seguir tachando todo lo que tengo previsto para hoy. Harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless. No one can hear us. You're throwing the pit of shoes and fall.
como os comentaba antes, pues tenía en mi lista cambiar la cortina de este baño, la de plástico que tengo por detrás, y bueno, pues ya hacer una limpieza pues un poco más así, más profunda de este cuarto de baño. Porque la verdad que aunque se repasa a diario, pero siempre es bueno una vez a la semana hacer una limpieza profunda. Ya sabéis que la limpieza del baño es fundamental para mantener un espacio higiénico y agradable. Pero aparte de todo lo que limpiamos, tanto la bañera como las griferías, el lavabo, lo que es el inodoro, no nos tenemos que olvidar de los rodapiés. Los rodapiés es algo súper, súper importante que hay que limpiar todas las semanas. Y también yo tengo un plumero extensible que me va fenomenal para pasarle por los techos porque se acumulan, yo no sé si en vuestras casas, pero aquí a mí se me acumulan algunas telarañas pequeñitas que en cuanto las veo me pongo de los nervios, así que una vez a la semana yo le paso por todas las esquinitas y así estamos seguros de que no hay ningún animalito por ahí. A mí la cortina esta de plástico me gusta cambiarla bastante a menudo, casi todos los meses la cambio, tengo dos, y la lavo, la meto en la lavadora y se queda estupenda. Luego pues no hay que decir que las toallas pues se cambian pues como mínimo cada 2 días. Dependiendo si del uso que le hemos dado, si se ensucia más o menos. Y luego pues yo los albornoces los lavo una vez a la semana. Y ahora lo que voy a preparar es la masa para hacer pan de calabaza. Es súper, súper fácil de hacer. Os voy a dejar, si queréis, todos los ingredientes en la cajita de descripción. Simplemente es mezclarlos todos, hacer pues eso, una masa de pan. Y luego pues darle la forma que vosotros más queráis. Yo voy a hacer 3 tipos, voy a hacer unos tipo galletita, otros tipo bollito y luego pues uno para cortarlo como si fuese pan de molde. Así que nada, la verdad es que con estas imágenes, como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, pero de todos modos os dejaré todos los ingredientes en la cajita de descripción. Yo lo voy a amasar en la máquina que tengo amasadora, pero lo podéis hacer perfectamente a mano porque yo otras veces lo he hecho a mano. Lo que pasa que, bueno, pues como había terminado de hacer el otro pan, pues la he enjuagado y ahí mismo voy a amasar, hacer la masa y luego ya lo moldearé a mano. This is what it means to fall in love.
Y bueno, pues seguimos con la ropa, que aquí en esta casa nunca se acaba. Así que nada, ya han terminado los albornoces y las toallas que había puesto a lavar, ya se han secado y me gusta hacerlo rapidísimo. No me gusta acumular ropa. Lo saco y lo guardo inmediatamente. Yo la verdad que antes pues sí que solía hacer este tipo de limpiezas que dices, pues ahora la limpieza de primavera, ahora la limpieza de otoño. Bueno, pues llevo un tiempo que ya no lo hago así. ¿Por qué? Porque yo intento mantener la casa todos los días. Si tú limpias la casa de manera gradual, en lugar de darte atracones, la verdad es que esto tiene muchos, muchos beneficios. Abordar las tareas de limpieza de manera progresiva, se establece un ritmo sostenible que puede ser más manejable y menos abrumador. Y también eso te permite reflexionar sobre la importancia de mantener un equilibrio entre nuestras responsabilidades y el tiempo de nuestro autocuidado. Y bueno, pues la masa esta del pan de calabaza ya está hecha. Le voy a añadir un poquito más de harina porque la masa a mí me gusta que esté un poquito más consistente. Y nada, lo que voy a hacer es darle varias formas, que ahora lo vais a ver, y ya pues hacerlo como a vosotros más os guste. Aquí voy a hacer unas bolitas porque, bueno, pues tengo un molde que hace como unas florecitas y la verdad es que lo tengo ya más de un año y no lo había probado, así que voy a probarlo y la verdad que, bueno, de momento, súper bien. Y luego voy a hacer unos bollitos un poquito más grandes, que lo que he hecho es que con un palillo le he hecho así la forma como de una calabaza y luego le he puesto pues una semilla de calabaza para adornarlo. Y las voy a hornear a 180 grados, 350 Fahrenheit, si estáis aquí en Estados Unidos, durante 20 minutos. Y este lo voy a poner en un molde, como si fuese pan de molde, y le voy a poner unas pepitas de calabaza por encima y lo mismo. Lo voy a dejar reposar, este lo voy a dejar reposar un poquito y luego pues nada, lo pondré también en el horno, este un poquito más. Lo voy a dejar como unos 40 minutos, pero también a 180, 350 Fahrenheit. Y para mí algo súper, súper importante es mantener la cocina limpia. Conforme voy terminando de hacer las cosas, enseguida voy lavando y recogiendo. Easy, easy on our tiptoes.
Y bueno, pues habrá que hacer los honores, ya que he estado preparando todo esto. Voy a ser la primera en comprobar qué tal ha salido. Así que me voy a hacer un cafetito con un poquito de crema y voy a comerme uno de los bollitos, que le voy a poner la mermelada. ¿Os acordáis de las manzanitas que cogí del árbol que tengo en el jardín? Pues esta es la mermelada, que está riquísima. Y bueno, y también voy a preparar ya la cena. La verdad es que esto es una cena muy, muy fácil de hacer. A mí sinceramente no me hace mucho, pero a mi hija le encantan, que son unas albóndigas que las compro congeladas, de estilo italiano, y nada, con tomate. Lo único que yo, el tomate, pues lo hago casero, lo frío yo. Los ingredientes son súper, súper fáciles. La receta la tenéis en Thermomix. Es la de albóndigas de carne con salsa de tomate. Y lo único que, claro, en la receta, pues haces tú las albóndigas. Lo único que yo, pues he puesto estas porque a mi hija son las que le gustan. Entonces, nada, voy a dejarlo preparado, porque ya por hoy creo que el día ya lo hemos terminado. Así que hoy os he hablado de un montón de cosas, pero para mí lo más importante, que me gustaría hacer otro vídeo y hacer un poco más de hincapié en esto, es de cómo ir poco a poco con la limpieza de la casa. La verdad es que es una práctica que no solo mantiene nuestro entorno ordenado, sino que también fomenta hábitos saludables y una conexión más consciente con nuestro hogar. Así que nada, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado el vídeo de esta semana. Y mirad mi chiquitín, qué bonito, cómo me pide salir. Y nada, corazones, que ya sabéis que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. But he broke.